Y ahí está comenzando una concientización, pero falta mucho. Hay rampas nuevas, he encontrado muchas rampas, pero veredas muy rotas. Muchas veces hay que ir por la calle y da miedo con los autos. Y bueno, hace falta mucha rampa más. Bueno, ¿y qué opina de una movida como esta, como la que se organizó hoy? Bárbaro, para que la gente tome conciencia. El que no lo sufre no se da cuenta. Plantea el problema público de que no es fácil circular por la calle para los minusválidos. Bien, ¿y cree que hay mucho por mejorar todavía o que está bien la ciudad? No, hay mucho para mejorar. ¿De cómo está la ciudad? En materia de accesibilidad hablamos. Accesibilidad, y lo que pasa es que el tema mío es bastante difícil, es diferente. Porque yo me manejo de otra manera, yo, qué sé yo. Por ejemplo, si no hay una rampa, yo la... Sí, te vimos haciendo Willy en las vías, así que... Por eso, pero sí, hace falta bastante. Acá en el centro está bastante bien, pero te vas para otro lado. Yo que sé andar por muchos lados, es complicado el tema. Habría que tener un poquito más de movilidad para las personas. O sea que en tu caso vos le podés ganar a los problemas o a los obstáculos. Sí, digamos que sí, pero otra persona con otro tipo de discapacidad a lo mejor es más complicado. Entonces, por ahí se necesitaría un poco más de accesibilidad para la persona. Dame la última percepción tuya, ¿qué opinás de una movida como esta? Me encantó, yo me enteré tarde lo que pasó, pero me gustó mucho. Lucas, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿vos? Bien, ¿qué opinas de la movida que se armó con todo esto? Muy linda, la primera vez que se hace y vino mucha gente por la primera vez, con sillas, cochecitos, gente caminando, todo eso. La idea era concientizar, ¿no?, con esto. Sí, y que no solamente la gente normal puede hacer sus cosas, o sea, puede comer un restaurante, puede comprar su propia ropa, y también los discapacitados podemos hacer eso. ¿Habría que tener un poco más de accesibilidad? Sí, habría que tener un poco más de accesibilidad. Laura, vos, bueno, trabajás con discapacitados y esta vez decidiste sentarte en una silla y hacer el trayecto con ellos. ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo quería probar a ver cómo era porque me daba curiosidad y la verdad que me pareció muy difícil sobre todo por la fuerza que hay que hacer con los brazos y justo fue en el trayecto de cruzar las vías y me fue imposible realmente, me tuvieron que ayudar, sumamente complicado, ¿no? En terreno llano y mucho más con obstáculos, me pareció muy complicado, muy difícil. Bueno, o sea que esto viene bárbaro, varios debemos sentar en una silla para ver lo que se siente, ¿no? Me parece que sí, que se puede comprender desde ahí la necesidad de que, digamos, la rampa, las motos sobre la vereda, los autos puestos sobre la vereda, son un obstáculo muy importante y las rampas me parece que es muy necesario para algunos y es útil para todos. Bueno, Facu, llegaste al final. Buenísimo, estuvo muy bueno. Ustedes lo habrán visto en la cámara, increíble la gente que se prendió, todas las personas que vinieron. Qué sé yo, estoy bastante contento. Bien, hablabas esta mañana y nos decías que era la primera experiencia que se iba a hacer acá, que estaba tomada de otro lugar y bueno, me imagino que el balance es más que positivo. Sí, seguro. Vos viste que en el trayecto, bueno, tuvimos que pasar por algunos saltos, algunos pozos, ya de entrada nomás a las vías, habrá quedado en cámara lo difícil que es cruzar por ahí. Y tuvimos que ir básicamente durante todo el trayecto por la calle, porque las veredas están tan imposibles, pero bueno, de a poquito, esta es la primera, es para empezarnos a servir un poquito y que bueno, que todo el mundo tome conciencia de que hace falta tener lugares más accesibles y que necesitamos una ciudad para todos. ¿Se puede decir que el primer objetivo está logrado, que la gente tome conciencia y que le despierte una curiosidad por qué estaban ustedes en la calle? Claro, esa era la idea y yo creo que el objetivo está cumplido en ese sentido. Sobre todo por la cantidad de personas que vinieron, acompañaron, que trajeron a su chiquito, vinieron en bicicleta, caminando.
y nos fueron acompañando, cantando, gritando, así que una alegría bastante importante. Y está bueno que se vea que somos muchos, que los que necesitamos un montón de cosas y que queremos que nuestra ciudad sea accesible para todos.